Los tips que le daría a los periodistas para analizar las noticias es profundizar, estudiar, leer, visitar los lugares, no tragar entero, buscar el fondo de las cosas y no simplemente conformarnos con la primera versión que encontramos. Tenemos que contrastar fuentes, tenemos que oír muchas opiniones, tenemos que oír muchos datos y leer libros que no tengan que ver necesariamente con periodismo, sino sobre economía, política, sociología, historia. Sobre todo sobre deportes, leer mucho. Hay periodistas de opinión que escriben en las secciones de opinión o en los espacios de opinión de la televisión y la radio, y eso está muy bien en la medida en que los lectores o las audiencias sepan que lo que están recibiendo es una opinión y no una información imparcial. Pero quienes tenemos la obligación de informar o de analizar las noticias, tenemos que abstenernos de contaminar la información, los hechos, con nuestra opinión. Las herramientas que debe tener un periodista para ejercer periodismo de opinión básicamente se resumen en una: un gran conocimiento que sea reconocido por la sociedad, por las audiencias, de tal forma que tenga una autoridad que es reconocida. Es decir, que yo como ciudadano quiero oír la opinión de alguien porque considero que tiene un conocimiento y una capacidad de aporte, que recibir su opinión me sirve a mí para yo formar mi propia opinión.